Segona línia és la formació del professorat. I no és estrany, i a mi això me va sobtar molt, que a una persona que s'ha de punxar insulina tots els dies, en l'escola se li diga yonqui. Claro, això que ara ens pot pensar, ens pot pareixer que no és la realitat del dia a dia, sí que ho és, no? I això suposa també que necessitem un professorat formal per acompanyar això. Els professors no són sanitaris i no podem carregar-los amb més responsabilitat. Tuvieron ustedes la oportunidad de implantar una enfermera escolar, se dijo que no. Ahora ustedes están hablando de que cojamos a una atención primaria que está colapsada, que no da abasto, que está saturada, sin medios, vamos a tener que hacerle desplazarse a varios centros educativos que competan ese centro de salud a poder hacerlo. Usted ha dicho aquí que confía en hacer política útil. Y yo digo que usted es un sectario y hace política útil cuando a usted le conviene y a su grupo lo mismo, señor Esteve. Usted, señor Esteve, está bajo un sectarismo porque usted nos está hablando hoy de Lucas, pero cuando nosotros hablamos de Enzo, usted no tuvo empatía ninguna, señor Esteve. Cuando nosotros hablamos de Enzo, con el caso de la leucemia, nos votaron que no a una, ojo, una moción que decía hacer publicidad para intentar aumentar las donaciones de médula ósea. Algo muy sectario y algo de fascista, totalmente. Votaron que no. Por Enzo no hubo empatía. Pero nosotros sí que tenemos empatía por Lucas. Por todos los Lucas de la comunidad valenciana. Porque los niños es el futuro de nuestro país. Para los alumnos, barracones. Y para los pacientes sanitarios, lo que hemos visto, tiendas de campaña y camas hasta en las cafeterías. Porque no aguanta el sistema. Lo que no vamos a participar es que se haga un sectarismo y se deje fuera. Porque a mí me da igual que te llames Lucas, que te llames Juan. Eres un niño y necesitas al lado que esté el Estado, la Generalitat o las personas competentes que puedan darle el mejor de los servicios, el mejor de los tratos, el mejor de los cuidados. Ahí estaremos nosotros en este B. Pero no, lo que va a participar es de su sectarismo y de mirar el carné de partido a los niños. Muchas gracias.